con el único objetivo de ofrecer todo el desarrollo y proceso de las elecciones 2021 durante este domingo 6 de junio. La empresa Canal 10.1 implementó un arduo trabajo de coordinación, equipo, esfuerzo, pero sobre todo compromiso y responsabilidad para mantenerlo debidamente informado. El personal de las distintas áreas previo durante esta fecha del ejercicio democrático participó para que usted conociera desde la apertura de casillas hasta conocer cifras, datos, estadísticas y sobre todo la celebración de los distintos candidatos a ocupar un puesto de elección popular a primera mano. En una fecha considerada como las elecciones más grandes de la historia. De manera sorpresiva en algunos municipios, en algunos distritos, en donde se aseguraban tener pues unas marcadas diferencias y vimos que no, la situación sí está cerrada. Pero aún así, compañeros, ya hay quienes se pronuncian como ganadores. Personal de producción, área técnica, conductores, camarógrafos, reporteros, área administrativo e intendencia, todos encabezados por nuestro director general, licenciado Martín Flores, programamos durante este domingo 6 de junio un total de 17 horas continuas de información denominada Elecciones 2021, agradeciendo su preferencia por estar al pendiente en Canal 10.1 en lo que se desarrollaba en cada momento. Sí, de hecho hace un momento también Lorenzo Córdoba, presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, informó en la transmisión nacional que se iba a llegar a un flujo de votación entre el 53 y 54% a nivel nacional, y esto coincide con todo lo que ha venido sucediendo en los estados. Gracias a su confianza, nos compromete en continuar trabajando para usted. Una jornada electoral bastante histórica, no solo por la importancia que tenía esta, sino también porque fue llevada a cabo en una pandemia. En el 10.1, encontraste la noticia.